del distrito, pues la intención de compra ha bajado en la ciudad, pero para entregar más detalles acompaña ahora el director de Catastro, pues también análisis de todas estas cifras. Director, buenos días, bienvenido a City Noticias. Hablemos de cómo es el panorama en Bogotá en materia de compra de vivienda y sobre todo en el arriendo en la capital. ¿Qué está pasando con estos dos temas? Muchas gracias, muy buenos días. El análisis que nosotros hemos hecho divide básicamente dos categorías, vivienda residencial y no residencial. Encontramos dos tendencias diferentes. En vivienda residencial, nosotros estamos llegando a los niveles de prepandemia y vemos que el tema de culminación de obras está comportándose acorde con lo proyectado, lo que quiere decir que la oferta de vivienda se va a mantener y esperamos que en el corto plazo para vivienda residencial esta recupere la dinámica. Los precios, aunque han subido, se han morigerado un poco respecto a la tendencia anterior. Este comportamiento es distinto del de la vivienda no residencial, particularmente oficinas y locales. En el caso de oficinas y locales, estamos viendo claramente que disminuye sustancialmente la oferta, hay un cambio estructural, las áreas son más pequeñas, la oferta es mucho menor y la demanda también. Creemos que ya hay, se ve claramente en la oferta inmobiliaria, efectos de teletrabajo, de coworking, de nueva reorganización de la oferta productiva que hacen que este mercado presente un cambio estructural. Doctor, muchas gracias. Ahí estamos escuchando esas cifras que se entregan a esta hora por parte de Catastro, pues en materia pues de compra y venta de vivienda. La información que registramos a esta hora en City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.